Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello. What are you guys? Tell me. Hello, people. How are you? I am very fine. What? Wait. It's raining. It is raining. It is raining. Wait, wait. Super raining right now. Super raining. Poco. Hello, ¿me escuchan? Sí, sí, se le escucha. Ok, ok, very good, very good. Perfect. Ok, very good. We're going to start right now. Vamos a iniciar en este momento with the class, con la clase. Ok. Ya reparé mi internet. Ahora sí. Estamos listos. Pero, está lloviendo otra vez. Así que. Ah, se le quema de nuevo. No. Ojalá que no. Es que se tardaron 2 días en venir a arreglarlo. 2 días. Ah, poquito. Aquí se tardan como 1 mes en venir uno de los reportes. Really? Si no deja de pagar, no lo vienen a arreglar. Not good, man. No, 2 days. 2 days. Sí, qué bien. Yes, lo sé, Alejandra. Lo sé. Aquí también llueve horrible. Llueve horrible, horrible, horrible. Está horrible la lluvia. Bastante fea. Okay. Well, let me ask you, Nehemias. Hello, how are you, Nehemias? I'm fine, teacher. Ah, I can hear you. Are you happy? Yes. Ahora me vacunaron. What? Me vacunaron contra el COVID. And yes. Normal. Okay? Normal. Normal. Okay. That's perfect. It's good. All right. And Juan, how are you, Juan? I am very fine. Are you happy? Yes. Happy or very happy? Super happy. Solo happy. Okay. Normal. Normal, exactly, normal. Okay. Dora, hello, Dora. Alicia. Hi. Hello, sir. Good evening. How are you? I'm fine. Oh, blessing. You are fine. I'm fine, blessing. I am fine. I am fine, blessing. Oh. Perfect. Excellent. I'm happy for you. Emma, hello. Hello. Hi, Emma. How are you? I am fine. Are you happy? Yes. Okay. Very good. Excellent. Happy or super happy? happy. Okay. Not super happy. All right. Thank you for that, for sharing. Hey, hoy veo muy pocos. Veo solamente 9. Bueno, conmigo son 9, 8. ¿Qué les está pasando? I don't know. Están viendo la cadena. Ah, sí, es cierto. Es cierto, es posible. Okay. It's boring, es aburrido, eso es aburrido. Por Dios, que sí, más que dura como 2 horas y media. Mejor la clase. Sí. Okay, excellent. Yesenia, hello, Yesenia. No, okay.
So it is difficult. Okay. Tell me hello, Delmi. Hello, teacher. Hi, Delmi. Are you happy today? Yes, yes. I can see that you're happy today. Okay. Is it cold? Is it cold? Because you look. ¿Te has puesto suéter? ¿Hace frío? Tengo frío. Y aquí yo estoy sudando. Llueve y sudo. ¿Has hecho ejercicio, quizás? ¡Ah, no! No. No. De hecho, yo inicio a trabajar a las 5 de la tarde. En línea. Se pasa toda la tarde sentado. Pero igual, estoy lloviendo, sudando. Okay. Excellent. Very good. Yesenia, hello. Yesenia, hello. Hello. Okay. Yesenia, how are you? Hi, thanks. Are you happy? No mucho. Why? No mucho, le digo. Todavía con la reacción de la vacuna. Está cayendo un gran tormentón aquí. Pero no se oye nada casi. Ah, okay, I can imagine. Victor, no problem, Victor. I read your message, ya le hice un mensaje, no hay problema, okay? No hay problema. Okay, aquí voy, pero hay un gran tráfico y bulla hoy. Okay, no problem. It's fine. Okay. Nelson, hello, Nelson. Your microphone is off. Oh. Hello, teacher. Hello people. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. How are you, Nelson? Ah, fine. Are you happy? Yes. Okay. Yes. I like the rain. Oh, okay. I don't like the rain. Ya no, que no me gusta. El rayo. Se quemó el modem. No, but it's good. It's beautiful. Yes. Okay. Julio, hello, Julio. Can you hear me? Hello, teacher. Good evening, Julio. How are you? Good evening. I find very good. Very good, very good. Okay. I'm happy for you. Yes. Irma, hello, Irma. Irma. Hello, teacher. Okay. Sí, sorry. I am very good. I haven't finished my dinner. No sé si es inglés. Oh, no, people. Me tengo miedo. Okay. Se quede con el trauma de que se pueda quemar también el profesor modelo. Okay. I'm sorry, Irma. Can you repeat, please? I'm sorry. Okay, I'm good, teacher. Yes, but here is raining a little bit. A little bit or a lot? No, a little bit. Okay. Perfect. It's beautiful. Yes, but we have to go to sleep right now to enjoy the weather. Or what we can do is go, turn on the TV, put a movie, get some coffee, get some churros, and watch the movie. Beautiful. Yes, or chocolate. Exactly. Yes. Red. That would be perfect. Alejandra, hello. Are you there? Alejandra, hello. No. Hello, teacher. Hi, Alejandra. Are you there? Hi, I'm fine. Are you happy? So. Llueve mucho. Sorry. Demasiado. It's good. It is good. Yes. Okay. Very good. Now I see René and Noé. Hello, René and Noé.
Hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. Bueno, Hello. I'm fine, teacher. I'm fine, teacher. Very good. Are you guys happy? No, yes. Teacher. No. No, he said no. Yes, I'm happy. I'm happy, teacher. Okay, René, but no, he's not happy. He said no. Okay, I don't know why. That's weird. Margarita, hello. Hi, Reina. Hi, teacher. Reina, how are you? I am exhausted. Exhausted? Okay, I'm sorry. I'm sorry. It's normal, it's normal. I am exhausted. I am exhausted too, yes. Every day, yes. Okay. Good news, buena noticia, ya casi pasa la lluvia, ya se calmó. Así que, yes, we can celebrate. Okay, antes de iniciar, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que agregar? Oh, no question, teacher. No? People? No? Teacher, I have a question. Okay, tell me. Okay. Nosotros, cada módulo nos van a pedir documentación, ¿verdad? Ahora yes. Nos mandaron un correo. Entonces, y eso lo tengo claro. Pero, ¿cuánto dura cada módulo de principiante? O sea, bueno, al final, ¿cuánto tiempo va a ser del curso? Okay, I understand. Cada módulo dura un mes. No un mes, no 4 semanas. 4 semanas. Porque hay meses que traen una como 3 días extra en la siguiente semana. Entonces son 4 semanas. 4. Okay. 4. Son 20 clases. Dígame. ¿O no? 20 son 20 clases. 20 clases, ajá. O digamos, pongámoslo de esa forma. Son 20 clases, 20 clases por módulo. Y eso estaba viendo, y dice que el siguiente tentativamente comienza 19 de julio. De julio. ¿Y será que vamos a quedar los mismos o con otro profesor, otros compañeros, a saber? Desconozco cómo tienen el sistema en ese caso. La verdad, no hay continuidad. No sé la verdad si van a los mismos o los cambian. No sé la verdad. Oh, bueno. Un hecho es que sí, yo creo que no seguiría con ustedes. Creo que no, sería alguien más. Sería alguien. Teacher, ¿y se puede hacer una prueba para ver en qué nivel usted está? O sea, ¿o ya tengo que seguir aquí? No sé. O sea, siguiendo el principiante 2 y así. Entiendo. Seguir el orden. En ese caso desconozco si hay algún tipo de examen para el nivel. Debería haber un examen para el nivel, pero la mayoría de personas que se inscriben con esa fuerza, ellos comienzan desde cero siempre, aunque ya tengan un poco de conocimiento del idioma, siempre inician así. Tu pregunta, Irma, era de la del módulo, ¿verdad? Bueno, el módulo dura 20 días, digámoslo, 20 días cada módulo. 20 días y son 6 módulos. Espérate. Ok, gracias. O prácticamente serían 6 meses. Solo principiante. Oh. Ajá. Buenas noches, Piche. Hello, Mauricio. Hello. Cecilia, hello. Tenía problema para entrar. Ok, no problem. Ok, más dudas, más preguntas. No. Hi. Fine. ¿Más dudas? ¿Alguna otra cosa que quieras preguntar? ¿No? ¿No? Ok. No. Déjame pase a asistencia en este momento. I will take attendance right now. Ok. Today is Thursday, right? Ok. Alejandra, hello. Alejandra Yamilet. Alejandra Yamilet, ¿no?
Carlos Mario aún no ha venido. Hello, teacher. Sorry. Mi teléfono no me dejaba encenderlo. Sorry. Okay, Carlos René. Okay, okay, Alejandra. Carlos René. Hello, teacher. Okay. Cecilia, yes, right? Cecilia. Yes. Okay. Yes, yes. Delmi Guadalupe Gómez. Present. Dora Alicia Navarrete de James de James. Hello. Okay. Emma Yanira. Present. Francisco Nehemías. Hello. Francisco Nehemías. Present. Okay. Irma Roxana. Present. Juan José. Hello. Julio Enrique. Present. ¿Qué? Mario Alexander. No. Not yet. Nelson Domínguez. Present. Oscar Mauricio. Reina Margarita. Present, teacher. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Okay. Uy, Sandra. Hello. Víctor Manuel. Yes. William Gonzalo. Not yet. Yesenia. Hello. Gente. And Noé. Okay. Hello. Hello. Hi. Estamos. Aquí estamos. Yes, yes. Perfect. Okay. Now, let's start. Let's start with this right now. Okay. Hello. Hoy es el día azul. Abajo de azul, José de azul, Cecilia de azul y Dora de azul también. Ah, por la cadena, ¿verdad? Exactamente. Por la cadena. Hey, Celia, hay cadena hoy. Ajá. Nos va a dar receso para ver la cadena. Está lloviendo. Encendé el televisor, pero póngale suave. El inter de la casa se cayó. Solo en el cielo estoy. Hoy no va a quedar mal. Tiene bastante mal. Wait, wait. Okay. Don Mauricio dice ahí que está lloviendo también fuerte allá por donde él y se le está yendo la señal. Okay, okay. Mauricio Funes. Mauricio Funes. He's in Nicaragua. Okay. Very good, very good. Iniciemos. Back to school. Back to school. Back to school. Can you see the presentation? Yes. Yes. Okay, perfect. Yes. Perfect. Okay, well, good evening, everybody. Welcome. Today is Thursday, June 24, 2021. Okay. Today is the video conference number 12. The class is how to use simple present information questions. Okay. Today's class is going to be about how to use simple present information questions. Okay. Now, the agenda is this. Information, ¿qué decía, teacher, el tema? How to use simple present information questions. Information questions. Yes. That's what it is. Okay. Agenda. You have the agenda here. The first part that we are going to study is what did we see yesterday, right? Oh. The second part is simple present information questions with all subjects. Okay. We're going to see that later. Number three, structure of the information questions. Number four, we have an exercise. And number five, the book. Okay. Number one, do you remember yesterday's topic, people?
do you remember yesterday's topic? Yes. 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 Can you tell me? Can you tell me what yesterday's topic was about? Information questions. Information questions. What can you remember about that? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan del tema de ayer? ¿Qué recordamos? They use the that, where, who, uh-huh. how, home, when. Is What else? What else? No. What happened? What, which, how? Why? When? What else? Which? Which? How? Okay. ¿Qué más recordar? When? What else do you remember? How? For, which? For? Which? Because. Aparte de las preguntas de WH, ¿qué más recordamos? What else do you remember? The answer. The answer. Okay. Tell me, Nelson, about the answer. The use and where my auxiliary must bear more complement. Okay. Can you repeat, Nelson? Because it's not. There's one part that is not correct. Repeat it. Okay. The use and un paraphrase. No, paraphrase. Okay. Who, how, subject, auxiliary, verb. More complement. That's for the question, right? Okay. ¿Qué más recordamos? People, what else do you remember? ¿Qué más recuerda? We use the WH question when the information question when we need to proportionate a specific or detailed answer. Exactly. Okay. That's something really, really important that you need to know. Okay. What else? Which? Good evening, everybody. Good evening, Carlos. Hello. You got a haircut today, huh? No? Sorry. What? No. I almost finished my dinner. Okay. Enjoy. Thanks. Okay. Do you remember the auxiliaries that we were studying yesterday? The auxiliaries yesterday? People? Do and does. Do and does. How do we use do? ¿Cómo usamos do? ¿Se acuerdan? Do in first and second person. Okay. Does in three person. Third person. Can you mention the subjects for do? Can you mention the subjects for do? Los sujetos para do, ¿cuáles son? Yes. I, you, we, they. Thank you, Sandra. Thank you, Mauricio. I, you, we, and they, right? What about us? I, you, we, they. Thank you, Sandra. Thus, we use she, he, and she, it. She, he, it. Right? Yes. Okay. Do we include the S in the verb, in third person? Mm-hmm.
do we include people? Do we include the S in the questions? No. ¿Usamos la S en las preguntas? No, no. No, 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 right? ¿Usamos la S? The auxiliary. ¿Las negativas las usamos? No. No. No, okay. No, okay. Only answer. Okay, yes. We only use them in the answer. Affirmative. Answer. Affirmative, okay. Affirmative. Okay, we good. Teacher, yes. Yo le entendí que no usábamos la S porque la, todas las cuestiones llevaban la when, how. Usamos usando las, los párrafos con W, con H, W y H. Entonces en eso no se ocupa la S. No, no, no. No, no, no es así, no es así. ¿Alguien no sabe? The auxiliary verb is, is. Is the auxiliary verb, Mauricio. Es por el auxiliar. Okay. El auxiliar es das. Das. Ok, ya el auxiliar contiene la S. Ok. Okay. En tercera persona. Yeah. Ok. Okay. Ah, thank you. Ella. Sandra, relax, Sandra. Porque uy, se transformation. Sepa, entonces. Okay. Okay. Very good. Ahora, vamos a seguir entonces. Sorry, people, por el sonido. Disculpen por el sonido. Ok. Vamos a continuar. Acá, over here we have all the subjects. All the subjects. You see there. All the subjects. These are the subject pronouns. Ok. We call them subject pronouns. See them here. Look. All the subjects, subject pronouns. We have I, you, she, he, it, you, we, and they. Okay. These are the subject pronouns, all the subjects. Okay. All the subjects. Remember them. The name of these subjects are, the name of the subjects are subject pronouns. Okay. These are subject pronouns. Okay. Very good. Continuemos. Very important here, more subjects. Anteriormente vimos los sujetos, pero de los pronombres, los pronombres. Acá no hay pronombres. Okay, acá no hay pronombres. Acá tenemos more subjects, más sujetos. Okay, más. Tenemos una buena lista acá. We have my sister. My sister, okay. Tenemos acá, my sister, my friend, my doctor, the secretary, the doctor, the parrot, the astronaut, the lawyer, people, children, Marcos, Matthew, Rose, Phillips, Adam and Eve, Shakira and Piqué, Messi and Ronaldo, the church, the Vatican, the clinic. Okay. Anteriormente le mostré los sujetos, ¿verdad? Hemos visto preguntas de esa que está acá. Las preguntas que hemos visto solamente las hemos puesto con, así como está acá. Así las hemos puesto. Pero también hay los que vamos a poner de esta forma, acá como está acá, como lo ven acá. Podemos poner la persona específica o la profesión. Ok. Como pueden ver acá, tenemos my sister. Es un sujeto también. Ok, my sister. El sujeto es she. Ok, ella. My sister. My friend, mi amigo o mi amiga. No sabemos, lo he puesto en definido. Pero siempre es she and he. Ok, uno de los dos.
My doctor igual no está definido. Puede ser she and he. La secretaria o el secretario también está indefinido. Puede ser ella o él. Okay. Very good. The dog, el perro. Okay, acá sí es he. Okay. And the dog, we can say, para los animales, people, podemos usar it, también he. Okay. Para los animales también podemos usar he. Okay. Ambos. Podemos decir eso o podemos decir él. Okay. Para referirnos a animales. Okay. And that's not a problem. Excuse me. Okay. Bien. Acá tenemos the parrots, los pericos. Okay. Es un sujeto también. Los astronautas, sujeto. El abogado. People, las personas. Children, los niños. Marcos, Mateo, Rosa, Felipe, Adam y Eva, Shakira, Piqué, Messi, Ronaldo, la iglesia, el Vaticano, la clínica. Okay. Todo lo que ven acá son sujetos también. Todo eso son sujetos. Okay. Y los podemos incluir ya sea en la respuesta, perdón, en lo afirmativo, en lo negativo y en las preguntas. Okay. Podemos usar, we can use, podemos usar lo que vimos anteriormente, eso que está acá, los sujetos, ok, generales, digámoslo así, sujetos generales, y acá los podemos usar como ya sujetos específicos. Si mencionamos una persona específica, mi hermana, o mi amigo, o Rosa, o Marta, ok. Ok, acá tenemos unos ejemplos de todos los sujetos. Examples with all types of subjects. Okay. Vamos a leer las preguntas y luego vamos a responder. The first part is what do I need? What do I need for the class? Okay. What do I need for the class? Tenemos acá el auxiliar y el sujeto. Okay. What do I need for the class? Luego tenemos, where do you go on vacation? Where do you go on vacation? Tenemos todos los sujetos. Como ven acá, I, you, he, she, it, you, we, and they. Okay. When does he listen to music? When does he listen to music? Why does she make pupusas? Right. Why does she make pupusas? What time does it starts. Okay. It se refiere quizá a una película o un evento. Okay. ¿A qué hora inicia o comienza? What time does it start? Who do you chat with? ¿Con quién chateas o con quién te escribes? How often do we check emails? And how long do they run in the file? Okay. Esas son preguntas, information questions. Information questions con los sujetos, ok, los pronombres, ok, con los pronombres, como los pueden observar. Ahora, lo que tenemos es esto. Les preguntaré, les haré la pregunta y ustedes la responden, ok. Iniciemos con Emma, hello. Hello. Emma, what do I need for the class? Emma? I need. No, what do I need? ¿Qué hace? No, what do I need for the class? ¿Qué necesito para la clase? Internet. Okay, tell me, in English. Tell me. I need internet. No. It's not I. I need, no. I need. You need internet. You. Yes.
you need internet, computer. For? The class. For the class. You need internet for the class. Perfect, perfect. Thank you very much. Thank you very much. Yes, yes. Okay. Cecilia, where do you go? Where do you go on vacation? I go to my mother's house. On? Vacation. On vacation. Okay, very good. Thank you very much, Cecilia, for sharing. And you see, Nelson, when does he listen to music? He listen to rock music. But when? When he listen? Cuando, cierto? Cuando, when? When, cuando? He listen to music in the night. Okay, in the night, at night. Okay, very good. At night or in? At night. At night. Okay. Very good. Let's see another person. Tell me, why does she make pupusas? Why lie? She makes because I don't understand. No sé cómo responderle. She makes. She makes pupusas, pero no sé qué más. Because she likes. Okay, because she likes pupusas. All right. Yes, just like it. Okay, very good. Let me see here. Another person. Irma, hello. Irma, what time does it start? Okay, it starts at 8 p.m. Today, the national meeting. Yes, a class. Okay. Let's see another person here. Tell me, Rene, who do you chat with? I chat with my girlfriend. Every day. Three girlfriends. No. No. My girlfriend. Two. One. Okay. I'm modest. Okay. Well, let me see, Noé, how often do we check emails, Noé? Okay. We check emails every day. We check every day. ¿Verdad? Yes. O puede ser personal también. I check emails every day. Okay. Yeah. Perfect. All right. Let me see. Over here. Julio, how long do they run in the park? How long? Yes. How long do they run in the park? Julio, ¿cuánto tiempo? Sí. How long? How long? En el parque. How long? Okay. Mm-hmm.
How long do you stay? How long? ¿Por cuánto tiempo? How long? ¿Con cuánto? Sí. ¿Cómo cuántas veces van ellos al parque? ¿O no? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo corre? ¿Cuánto tiempo corre? En el parque. ¿Cuánto tiempo corre en el parque? They meet or. Sorry, repeat. They meet or. They run in the park. Maybe. Repeat, they run in the park. Repeat, they run in the park. They ride in the park. They run in the park. They ride in the park. Run. For 1 hour, for 20 minutes, for 2 hours. Mid hour. Sorry? Media hora, mid hour. For half an hour. Half an hour. All right. Muy bien. Acá tenemos todas las preguntas con los pronombres. Ok, todos. Ahora vamos a más específico. Let's continue. Acá. Le he puesto acá specific names, nombres específicos, ok, para las preguntas. Examples with all the subjects again. First, lo primero que tengo acá. What do I buy in the store? No name can replace I. Okay. Ningún nombre puede reemplazar I. Yo. Nadie lo puede. Nada. Okay. Where do you cook meat? No name can replace you. Ningún nombre puede reemplazar you. Okay. Ahora, lo demás sí se puede reemplazar. Example, when does... ¿Por qué? No le entendí. Ah, es que acá tenemos las preguntas con nombres específicos. Correcto. Ah. Pero ¿por qué no se puede sustituir ese you? Acá teníamos I, you, he, she, it, you, we, and they. En lo siguiente ya removemos estos que están acá, los pronombres, y los incluimos y los hacemos más específicos. En vez de he, ponemos Mauricio. Y en vez de she, ponemos Sandra. Okay. Pero no hay ningún nombre o nadie que pueda reemplazar a you. No se puede reemplazar o cambiar en las preguntas. Que es primera persona. Ajá, exacto. Primera y segunda persona no pueden cambiar. Okay. Sí, porque sonaría Nelson. Sí, ya lo entendí. Okay. Perdón, acá. La primera. Perdón. Primera pregunta. Bien interesante de teoría. Okay. What do I buy in the store? Where do you cook meat? When does Mauricio work? Why does Sandra study medicine? What time does Mishi eat? Who do you chat with? No name can replace you. How often do you and Julio visit Mexico? And how long do Victor and Juan walk to work? Okay. Acá, si ustedes observan, hemos reemplazado algunos pronombres y hemos incluido el nombre específico. Okay, el nombre específico de la persona. Okay, en las preguntas. Si usted quiere, usted puede hacerlo así como está acá, okay, en forma general. Pero si lo usa en forma general acá con los pronombres, ya se tiene que saber de quién están hablando anteriormente. Si no se sabe, no pueden utilizarlos así. Okay. Nombre específico acá. Okay. Vamos a responder estas preguntas también. Okay. Vamos a responder las preguntas. Vamos a ver bien. Francisco, what do I buy in the store? Oh.
I am. You buy. What do I buy in the store? You buy in the store books. Okay. Books in the store. Books in the store. Yes, repeat it. You buy books in the store. Okay, you buy books in the store. Okay, let's continue. See, Margarita, where do you cook meat? Where do you cook meat? Hello, teacher. Hello, Margarita. Responde la pregunta. Where do you cook meat? No sé cómo respondérsela, teacher. La pregunta es, ¿dónde cocina carne? I cook meat. ¿Dónde? Where? Dígame. House. My house. Tufa. En la sartén. Dame el sultán. In the stove, right? Okay. Very good. Thank you, Margarita, for that. Next, it's two. Yes, Alexander. Alexander, hi. Hi, coach. Alex, when does Mauricio work? Cuando. Microphone. Perdón. She work at night, se podría. No, perdón. He okay. He works. He works at night. At night. Yes. He works at night. Okay. Sorry por lo de she. No, it's okay. No problem. Dora, why does Sandra study medicine? Study. Si ustedes ven acá, me siguen. No. Diga usted, quiero agarrar la idea. Ok, síganme. Acá. Dime la primera pregunta. Dice, what do I buy in the store? Okay. Es muy fácil responder la pregunta. Se inicia así. You buy, ok. Debo trepar la pregunta acá, la respuesta. La respuesta de la pregunta está en la pregunta, la respuesta, básicamente. Entonces, después del auxiliar, está el sujeto, el verbo y el complemento. Y así se responde. You, que me dais porque me cortan a mí. Luego buy, luego el qué, y luego el complemento. Así se responde. Y acá en la segunda igual. Where do you cook meat? En vez de you, respondemos con I. La respuesta sería I cook meat, y luego respondemos dónde. Ok. Muy fácil. Y acá, ¿cuándo trabaja Mauricio? La respuesta comienza desde acá. La respuesta sería desde aquí. Mauricio trabaja. Mauricio works. ¿Dónde? Perdón, ¿cuándo? Ah, en la noche.
Mauricio works at night. Así sería. Bien, bien sencillo para responder la pregunta. Muy fácil. Intentemos, Dora. Ok, entonces... Sí, estudiando. ¿Medicina en school? Ajá, ya llegó. Pero no, no es dónde, no es dónde, es por qué. Why? Why does Sandra study medicine? Respondemos acá. Sandra. Sandra. Ajá. Study. Study. Ajá. Medicine. ¿Por qué? Why? Medicine. Studies. Okay. Studies. Studies. Ajá. Why? Why? Ajá. Dora, ¿por qué? Why? Why? ¿Por qué? Because. O sea, que se puede repetir la palabra why. ¿Sí? La respuesta. Por like. Por la, because, la respuesta because. Es because. No, lo que sucede es que él está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué ella estudia medicina? ¿Por qué le gusta? La respuesta es because. Ah, exacto, esa es la respuesta, Mauricio. Porque la respuesta sería because, ¿por qué? Because like, se puede. Because like, no. Because she likes it. She likes. Dora, hello. Es que no sé cómo formularla. Porque dijo, Sara está de medicina. Acá está. Así. Abajo de why he puesto because significa ajá. Por qué, va a responder, ok. Después de because usamos un sujeto, un verbo y un complemento. El complemento. Después de because usamos el sujeto, verbo y complemento. Okay. Podría ser así. Sandra studies medicine because she likes the career. Porque le gusta la carrera. Pero, coach. Hello. Coach. Y no podría responder solo because she likes medicine. Ya no está muy caliente. Siempre tiene que ir al estadio. Sí, se puede. Es redundante. Estudia medicina porque le gusta la medicina. Uh-huh. Pero sí se puede, es posible. Thank you. Dora, repeat, Dora. Sandra studies medicine. ¿Qué hora? Sandra está en medicina. Medicine. Because she likes I likes why likes the career like the career. She likes the career. Okay. Muy bien. Very good. Juan, what time does Michi eat? Michi eats at 8 o'clock. 8 o'clock. Yes. Okay. Let's continue here. Another person. No sería yes. ¿Cuántas veces? No. No. ¿A qué hora? What time? Okay. Vamos a ver. Oscar.
Oscar, what do, who do you chat with? Cuando, cuando tú no. Chat with. What is who? What is who in Spanish? Ah, pero. Who, what? Uy, ya me trabé también. Who, who? ¿Con quién? ¿Con quién tú? ¿Qué chan? Chan. Chat. Chat. Chat de chatear. Ah, chatear. ¿Con quién? Ah, ¿cuándo, cuándo ella chatea? Esa la pregunta va. Who do you? You. You. How, how, no falla. Who significa quién? ¿Con quién chateas? ¿Cuándo? I, permítame. I chat with my friend. Okay, very good, very good. I chat with my friend. Yesenia, hi. Yesenia, how often do you and Julio visit Mexico? Señor bendito, hoy sí no le he entendido mucho para su clase, teacher. Why? Porque no he escuchado bien. Pero veamos. ¿Qué nos lleve? Sería I. No. I am. How often? No, I am no. No, no. How often do you and Julio visit Mexico? Mexico. ¿Con cuánta frecuencia usted y Julio visitan México? México. Sería we. Ajá. We visit México. México. Ajá. ¿Con cuánta frecuencia? Sería, se podría ser un mes o qué. Yeah. En febrero. Febrero. No, ¿con cuánta frecuencia? No, ¿cuándo? Una vez al mes. Una vez al año, en vacaciones. No, every day, todos los días. Sí, hoy sí, me ha agarrado. En... es que me he oído casi de clase, que viera qué horrible está aquí de lluvia. It's beautiful. No lo entiendo mucho eso. Ajá. Oye, teníamos otra vez el every month, cada mes, every month. Digamos, ¿cómo se dice una vez al año? Once a year. Once a year. Once a year. Okay. Okay, once a year, once a year. Perfect, perfect. Let me see. Alejandra, hello. Hello, teacher. Alejandra, how long do Victor and Juan walk to work? How long do Victor and Juan walk to work? They walk to work for 1 hour. Perfect. 1 hour is perfect. Yes, for 1 hour. Very good. Very good. Excellent. Thank you very much. Okay. Vamos a continuar. Porque tenemos más preguntas. We have more questions. Acá. Anteriormente. Podría ser la. Teacher. Yes. Teacher. Sí, sí. Podría ser solo la respuesta corta, así, media hora, una hora. Podría ser. Este, they walk. Si te quiere, puede ser la corta, no hay problema. Ah, solo que, okay. Solo que sería un fragmento, no es correcto, pero es válido. No es correcto, pero es válido. Mm-hmm. Ok, muy bien. Teacher. Yes. Y en pregunta donde dice homework. Home hostel do you
you and Julio, que Julio visita México. Ajá. Ahí no le, ahí no se puede contestar Julio I me. Julio and I. Julio I me. No, Julio México. And I. Julio and I. And I. Yes. Y yo. Ah. I. Mm-hmm. Yo. Yes. Si le, Julio si le digo I me, ¿cómo, no. ¿Qué significado no. sería? No, that's not correct. It's not correct. No. No. No, correcto. Okay. No. En este caso, no. En este caso, no. Porque bye. Mi, la palabra mi no hace ninguna acción. No hace ninguna acción. Más bien recibe una acción, no la hace. I sí hace la acción, pero el mi no. Es otra, es gramática. Ok. Acá vimos los sujetos, los pronombres más bien. Acá nombres específicos y acá tenemos más ejemplos acá con nombres no específicos, not specific names, sino habíamos puesto esto que está acá. Bueno, excepto con las primeras dos, son las mismas repetidas de antes. Tenemos cambiado when does the boss supervise the production. ¿Cuándo el jefe supervisa la producción? Ok. When does the boss supervise the production? Why does the secretary feel tired? What time does the rabbit eat? Who do you chat with? La misma anterior. How often do you and the manager, se me olvidó el artículo, el gerente, the manager, visit the assembly line? How long do the supervisor and manager stay in the meeting? Okay. Si pueden ver acá, no hemos puesto ningún nombre, pero sí hemos colocado la profesión de la persona. ¿Ok? O el animal específico acá. No el nombre, sino el animal específico. ¿Ok? También se puede de esa forma. ¿Ok? Vamos a seguir a la siguiente parte. Ya vimos esto. ¿Ok? Ahora. Vamos a movernos a la estructura. Vamos a ahora escribimos las preguntas. Vamos a ver la estructura de las preguntas, cómo se forman. La verdad. Okay. Okay, what happened? Okay, acá tenemos structure, la estructura de las preguntas. Acá la pueden ver. WH. Más sujeto, más do and does, las auxiliares, más el verbo, más el complemento. WH, what, where, which, who, why, when, what time, what kind of, etc. Más sujeto, más auxiliar. Excuse me. Acá, WH, ¿verdad? Más sujeto, más el do and does, más el verbo, más el complemento. ¿Ok? Yes. Esa es la estructura de la pregunta, ¿ok? WH plus subject plus do and does plus verb plus complement, ¿ok? Muy bien. Vamos acá, la siguiente. Acá tenemos las mismas preguntas que antes, pero con la estructura colocada abajo de la pregunta. Si pueden ver ahí la... Acá tenemos what do I need for the class. Tenemos what, acá está, WH. Do, el auxiliar, do or does. El auxiliar subject es I. El verbo que es need. And for the class, the complement. Ok, the complement. Lo mismo pasa acá. Where do you go on vacations? Where es la WH. Do, el auxiliar, do or does. You, the subject. Go, el verbo. On vacations, el complemento, or the complement, okay? When, the WH question, WH over here. Do is the auxiliary, okay? Mauricio is the subject, and work is the verb. The complement is optional, okay? Here, why is the WH question, or the WH word, does, excuse me.
Does is the auxiliary. Okay, the auxiliary. Sandra is a subject. Okay, Sandra is a subject. Study is the verb. Medicine is the complement. Okay, how often is the WH question? Do is the auxiliary. You and the manager is a subject. Okay, you and the manager. Visit is the verb. The assembly line is the complement. Okay, the assembly line is a complement. How long is the question, WH question? Do is the auxiliary. The supervisor and manager is the subject. Stay is the verb. In the meeting is the complement, okay? Y así es como se forma una pregunta con la estructura, okay? Yes, preguntas. Teacher, ponga la estructura de nuevo que yo la vi diferente. Where? ¿Atrás? Sí. Esta, perdón. Sí, mira, pasa después de WH, sujeto. Sí, sí. Ya, sujeto. Sí. Ya lo vi. Tiene razón. Thank you. Tiene mucha razón. Es al revés. Ya me he hecho volado. Sí. Tiene razón. Perdón ahí por el inconveniente. No sé cómo la pasé por alto. Four, five, six, seven, eight. Hoy sí. Ok. Así sí. Lo guardo antes que me olvide. Ya lo guardé. Muy bien. Excelente, Juan. Excelente. Muy bien. Perfecto. Juan. Tú. Ok. Buen ojo. Ok. Hoy sí. Más preguntas. Juan. Juan. Tú. Five more questions. One, two. I'm sorry, three, Alejandra. I'm sorry for the diluvio. Seven. Estructura para respuestas ahí también. Yes, ya la veremos. Sí. Okay. ¿Alguna pregunta antes de que continuemos? Four, six. One, two, three. No questions? Okay. Worksheet. Okay. Y aquí concluimos todo, okay. La estructura de respuesta no está acá, porque se la mostré el día de ayer. Okay, yo se la voy a mostrar, no se preocupen. Aquí vamos a tener eso acá. Se la Ok. Preguntas. No recuerdo la de ayer. Déjame la busco. Coffee, this one. Usted, esta clase la va a dejar guardada, ¿verdad? Para que la veamos mañana. Porque hoy sí no la escuché casi nada, digamos, en toda la clase. I understand. Yes. O sea, que está lloviendo, pero tremendamente aquí, ¿no? Mismo caso de Alejandra, que no escucha, dice tampoco. Aunque tú lo chupones aquí en las orejas, como hoy. Sí, oigo poquito, pero es que el ruido es tremendo. Me imagino. Ok. No sé quién preguntó de la estructura de la pregunta, pero acá está. No sé si la pueden ver, la de la respuesta, perdón. ¿La pueden ver? ¿Sí? No. ¿No? Aún no. Ahorita sí. Ya. Ok, acá está la estructura de las respuestas. Es muy sencillo, sujeto, verbo, complemento. Ok. Todo depende de la pregunta, ok. Todo depende de la pregunta. Ok, ahí sería sujeto, verbo, complemento. El sujeto puede ser cualquiera, lo que les mostré anteriormente, ya sean los pronombres que están acá, los nombres específicos o la profesión, ok.
Mm-hmm. Oh, sí. Yes. Okay. Yes. Veamos que permítame. Se me escapó esto. Okay. Bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer una actividad. Mi tío acaba de venir. Mi tío acaba de venir y pone su musicón porque anda ebrio. Es común acá. Rancheras, todo, de todo tipo, a todo volumen. Ok, vamos acá. Ok. This activity consists of esa actividad es un poco más compleja y más larga. Estaremos en tres grupos, haré tres grupos, ok. Estaremos ahí. La actividad es individual, ok. Pero si tienen dudas, se pueden ayudar mutuamente ahí en el grupo, ok. Yo estaré monitoreando los grupos para que puedan terminarlas, ok. O sea, ayúdense mutuamente en esa actividad. Le mostraré la actividad antes que vayamos a hacerla. Acá está. ¿La pueden ver? Can you see it? No. No, not yet. Okay. Me avisa cuando la vean. Todavía no. Ah, bueno. ¿Y eso no está en el libro? No. ¿La pueden ver? Yes. Okay. Yes. Perfect. Indications. Yeah. Indications. Look at the following picture. In the picture, there are some actions. Use the actions to make information questions and answers. Indicación. Observen la foto. La siguiente foto. En la foto hay algunas acciones. Usa las acciones para formar preguntas de información y respuestas. ¿Ok? Si acá tenemos a este chico que está haciendo algo aquí, no sé. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Okay. Perfecto. Running. Ok, lo que van a hacer acá en este caso, y aquí abajo, les muestro. Acá abajo tenemos el número uno. Acá el número uno. Lo que haremos es formar una pregunta. Bueno, lo que haremos acá es el número uno. Cualquiera puede ser número uno, ¿okay? No importa el orden. Cualquiera puede hacerlo. ¿Y sabe, Lin? No, no, no. Ok. Número uno, va acá y pone la pregunta. What time, where, when, who, why, etc. Ok. Con referencia a esta acción. Ok. A esta acción, a esta acción, a esta acción. Cualquiera de todas las acciones, ok. Son siete las que van a formar. Pregunta y respuesta. ¿Ok? Pregunta y respuesta. Uh-huh. Yes. Wow. Perdón, teacher, ¿cuántas dijo que teníamos que formar? Las fotos que vean. Todas las acciones que vean. Una acción. Ah, okay. Vean, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Siete acciones. ¿Ok? Me va a mandar eso al chat, al WhatsApp. WhatsApp no puedo ahorita, en este momento. Pero creo que sería. Lo puede poner para tomar una foto. Sí, es que la cuestión es que si lo dejo compartiendo, no la verán ustedes, sino que solo la veré yo. Sí, ese es el problema. Póngala en dos partes y la sacamos. Le tomamos tomé foto, captura de pantalla. Captura, pero tiene que ser en dos partes porque no cabe en una sola. Le vamos a poner captura ahorita. Lo que podemos hacer es que alguien la puede compartir, que la comparta la pantalla. Alguien del grupo que tenga la puede compartir, que lo comparta. Así sencillo. Puede poner la segunda parte porque a mí solo me parece la primera parte nada más. Sí, pero ¿cómo la vamos a utilizar? Solo es la primera donde están los dibujitos, ¿verdad? No, y abajo para responder, o sea, es que me parecen nada más cuatro dibujitos a mí, son siete. Dice.
En la segunda parte me sale la, los otros tres y la, y la, y las líneas. Ok, ya, ya esas las mandé al chat, no sé si les cayó. ¿Aún no? Sí, ya. Ya. Yes. Ok. El que pueda compartir la pantalla en el grupo, que lo haga, por favor. Gracias. Ok. El problema es que ayer no se pudo compartirlo. En la que quedé en el grupo, nadie pudo compartirlo. Ajá, ahí está. Y yo me quedé okay. casi en el aire, como ahorita. Relax. Ok. Entonces, ¿ya haremos los grupos en este momento? Teacher. Yes. Yo puedo compartir la pantalla, pero usted tiene que dejar de compartir para yo compartir. No, no soy yo, es Francisco. No, compártala en el grupo, en el grupo de en el grupo. En su grupo. Okay. Yeah. Okay, en su grupo. Okay. Ya lo formé, así que únanse al grupo, por favor. Ahí lo voy a visitar, okay. I will visit you in the groups. Okay. Is anybody there that can share the screen? Is there anybody that can share the screen? ¿Alguien la puede compartir? No. A mí no me cayó. Yo no lo voy a compartir. Okay. Lo que pueden hacer es ver el dibujito y hacer la pregunta en un cuaderno o una página aparte si tienen más facilidad y la respuesta. Solo tengo la captura que tomé yo, así que esa voy a compartir. Ok. No problem. ¿Me pueden ver? Yes, I can see it. I can see it. Mm-hmm. ¿Podría hacer una pregunta así, teacher? How long does Carlos run in the morning? Yes, no problem. It's good. Okay. Sí, solo usa la acción nomás. Si quieren cambien el nombre, no hay problema. Mm-hmm. Okay. Y cualquier pregunta. Okay. Gracias. Yes, no problem. Okay. I will go to a different group right now. I will visit you later, okay? Mm-hmm. Yes, it's time. Okay. La respuesta sería si he rooms bar. In the bar. Ah, porque en la primera estamos diciendo dónde corre él, ¿no? Mm-hmm. Sí. Eso sería así. Segunda podemos poner cuando. Rooms. Como que cuando. In bar. No sé, como.
En la segunda. Él con la bicicleta o algo así. Montar sería. The children. Permiso, vamos a ver, porque ahí se está listando para irse en la bicicleta, va. Ahorita. ¿O sería dónde? Así va. Está bien. Así está bien. ¿Dónde está? ¿Cuándo está bien? When he plays with the bicycle. Colocamos la hora después en la respuesta. En el caso de la pregunta. Depende de cualquiera de ustedes, ¿ok? Ahí depende de ustedes. Cualquier pregunta. Cualquiera. Okay. Cuando un long long dos sí, pero sería how long does she. Tú, un ejemplo, ¿cuántas veces? Pero es él. No él. Ella. Ajá, pero sí, no es ella. H-E. ¿Quiero ver? Sería aquí. Sí. No, porque H-E no es él. Yo, tú. Pero tú serías he, no she, ¿verdad, compañero? Sí, sí, es he. What long does he? ¿Cuántas veces él? How long, ¿por cuánto tiempo? How long, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? How long does How are you guys doing? A media tarea. Okay. Okay. No problem, no problem. Continue, continue. ¿Cómo se dice bicicleta en inglés? Bicycle. 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 Déjame ver si la puedo. I'll write it down. Ahí está en la pantalla, René. Si la puede. ¿La vio o no? No la puedo ver. Ah, ya la vi. Así lo que él estaba haciendo en el anterior, que en el programa de él estaba haciendo primero. Continue, people. I will be set another group right now. Okay. La imagen.
Did you guys finish? No, not yet. Number three. Michelle. Yes. Me puede corregir. Yo quiero hacer una oración, ¿verdad? Que le que diga quién le jala el cabello a Anita. Entonces sería Judas pulls Anita's hair, ¿o no es así? Judas pulls o pulls, no sé cómo es. Ajá, en ese caso no, sería who pulls. Que ese es otro gramática. Mejor cambie la pregunta. Why? ¿Por qué? Ajá, like why does Mauricio pull Ana's hair? Mm-hmm. Ah, okay. Continue, people. I will visit another group. Who, what does he, yeah, it's okay, Alejandra. Teléfono, el niño sería... ¿Con quién habla el niño? Sí, yo sí le puse. ¿Puede ser con un compañero de clase? ¿Wits? ¿Es con quién? ¿Quién era? ITH. En la tercera quedó, no sé si es así, va. En la tercera puse yo Win, Doez, Das, Win, Das, He, Clean, The Lamp. ¿Por qué se sube a la lámpara? Why does he climb? Why does he climb the lamp? Why does he climb the lamp? Why does? Yes. En realidad son seis nada más porque el que está abajo, el primero, son dos niños jugando. Lo mismo le está dando el pelo el niño a la niña. Son siete. Arriba hay cuatro y abajo hay dos nada más. ¿Tres? ¿De la paleta? Ajá, de la paleta y el otro niño que está tomando una cerveza. Cerveza. No, parece golden porque es verde. El que corre, uno. El de la bicicleta, dos. El que escala, tres. El teléfono, cuatro. El de la cerveza que usted dice, cinco. Ajá, sí, tiene razón, son seis. Yeah. Son seis. Ajá. Sí. Tiene razón. ¿Con quién habla el niño? Hablar sería qué en inglés. Speak. Talk. Call. Call. Okay.
Vamos a ver. ¿Qué internet nos está fallando? Que hablan por teléfono, está que en la 4 fue bueno, no sé, está bien, en la 4 puse yo Home, the children, tal, tú. ¿Con quién habla el niño? ¿Con quién habla el niño? No, who. Who the children, tal, tú. Who does he? He. Who no does con... he? Yo puse who does Oscar talking with. No talking, sé si no. Es okay. Talking. Talk. Talk. Talking, no. Okay. Okay. Talking, okay. No. ¿Con quién habla él? ¿Con quién habla él? No. ¿Con quién él habla? Cell phone. Did you finish? No, almost. No. No. Coach. Yes. Puedo hacer una pregunta. Who do he call at night? Who do? Do he? Do he? No se puede, ¿verdad? Do he. Ajá. ¿Verdad que no se puede, verdad? Do he no se puede, ¿verdad? Yes. Do he? No. Ajá. Usamos, no se puede. Usamos el auxiliar do con I, you, we, and they. Usamos el auxiliar does con he, she, it. Sería correct. Who does he. Ok. Gracias. Buy es comprar, vea. Yes, yes. Thank you.
Continue, people. Continue, continue. You guys finish here? Assigned participant. Ya casi, yo diría que a mí la última me falta. No sé cómo están los compañeros. Ok. 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 ¿Respondimos la pregunta? La respondimos, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Acaso le tienes miedo? Nada de miedo. Soy musulmán. Solo le temo a. Okay, yeah, I'm going to go to the other groups to stop them, okay? Sí, ahí está bien. Okay. Las seis sería, what does Pepito drink? La pregunta. Como que, ¿qué está tomando Pepito? Y la respuesta sería, Pepito drink. Coca-Cola. Delicious. Good. What does one pull Lannister? Okay, ¿quién escribió el ejemplo de la del alar el cabello? Yo, incorrecto. Sí, hay pequeñas cuestiones ahí, ya las voy a. Vamos. Ok, teacher. Sería. Ah, sería vale, que el doble L. Y póngale el apóstrofe en la A de Ana. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, así sale. Ana's hair. Ana's hair. Dice, pero no me acuerdo acá cómo se coloca el apóstrofe. ¿No se acuerda? Sorry. No. Sorry. Pero sé que ahí va. Y sí lo escribí correcto. Ok. Muy bien, muy bien. Sorry. ¿Terminamos todo ya acá? Sí. Yes. Sí. Ok. Muy bien. Iré a. Yo me acabo de conectar. Se lo siento. Yo sé, cinco me quedé. José William. Iré al último grupo, entonces, a informar que ya fuimos, ¿ok? Ok. Bye. Ok, concluimos. Guys, you finish? No. No. ¿Cuántas llevas? Son seis. Llevo cinco. Ok. Cinco llevo también. A ver quién gana. Penales tiene que haber. No puedo todavía. Salud, bebecita.
Okay. Vamos a como, one minute, okay? Let's go. Let's get to the main sessions. Mañana vamos a tener choco, así que necesito unos 5 dólares. Ay. Ay, ya casi. Hey, me ganó. No, no va a haber tiempo extra. No, no. A la moneda va a tocar. No va a tocar. Para casita. Corona. Para casita, Alexander. Nos vemos en la casita. Bueno. Bueno. Okay. Okay, vamos allá a la. Estaba en silencio. Okay. We are going to share. We are going to Irma. Hello, Irma. Hello. Hello, Irma. You look sleepy. Are you tired? A little bit. No, a little bit. You look tired. Yes. Don't worry. We're going to finish soon, okay? People, we are going to start sharing what we did. Question and answer, okay? Question and answer. Vamos a iniciar con la. Vamos a compartir. No todo, porque son seis las que vamos a compartir. Compartiremos solamente dos o tres, okay? Dos o tres, okay? Y vamos a iniciar right now. Let's start with, iniciemos con Dora. Dora, hi. Hello, vaya. Uno. Mm-hmm. Because the boy room. La pregunta. ¿Por qué corre el niño? Why? Why does the kid run? Sí, no, pero es la pregunta, because the broom. Esa sería la respuesta. No, porque corre el niño y luego daría la respuesta. ¿Está jugando? Es para respuesta. Se confundió. Es que tenemos why. Why significa por qué. Because significa por qué. Pero why es para pregunta y because es para respuesta. Ah. Ok. Ok. No hay problema. Comparta las demás que tenga. Otra. No se preocupe. Ok. Y la dos. Uh-huh. Why is... ¿La dos? Sí, es. Why is a goalie to play? No. La primera. She boy goes out to buy. ¿Cómo sería en español? El niño uh-huh. va a salir en su bicicleta. Okay. ¿Y la pregunta? The bike girl owns the bike. No. Recuerde, iniciamos la pregunta con una W. Okay. Ya sea what time, when, where, etc. Luego de la pregunta, incluimos el auxiliar, ya sea do o does. Después del auxiliar, la persona. Luego de la persona, la acción o el verbo. Luego del verbo, el complemento. ¿Ok? Ok. Vale. Entonces, why do owe the invite? ¿Sería, cuál sería esa? ¿Qué, la dos? ¿En la bicicleta?
¿Sí? Okay. Why does... Porque es un niño. Why does... He... Is... Why does... Why does he... Why does... Is... No, why... Why does he... Why does he... Why does he... Ride the, ride the bicycle. Ride the bicycle. Bicycle, ajá. Una más. Bicycle. Una más. Comparta una más. La tres. Uh-huh. Why do boy the is lámpara? Why does the boy? Why does the boy in the lámpara? Climb. Climb the lamp. Climb the lamp. The lamp. Uh-huh. Okay. Very good. Thank you, Dora, for sharing. René, share, please, with us. Teacher, al azar, ok, al azar, dos. Ok. How often do Pedrito run in the park? Ok. The answer, Pedrito runs every day. Ok. What kind of do transport use Pedrito? Pedrito use a bicycle. Repeat the question. What kind of do transport use Pedrito? What kind of transportation? What kind of transportation does Pedro or Pedrito use? No es primero el auxiliar. No, what con what kind of no. Le explicaba ya que what kind of, which y whose, qué tipo de, cuál y de quién. Después de la pregunta esa se usa el objeto. Objeto, animal o persona. Ah, okay. Does. Después de transportation es does. Ajá, exacto. Después del objeto. Uh-huh. Okay. What kind of transportation does use Pedrito? Does Pedrito use? Ah, does Pedrito. Uh-huh. Recuerden la estructura de las preguntas, la que le mostré. La que me corrigió Juan. Okay. Okay. Como una okay. La respuesta, René, otra vez. Pedrito uses a bicycle. Uses. Ajá. Eso, ok. Veamos. Cecilia, can you share, please? Yes. Please. Thank you. Where does he go walking so fast? Mm-hmm. He go to the park walking so fast. Goes. Uh-huh. What do I do drink? You drink a soda. Repeat the question. What do I do drink? What do I drink? What do I drink? Perfect. Okay. You drink a soda. Okay, perfect. Thank you, Cecilia, for sharing. Mauricio, share, please. Yo le puse en la figura que el niño corre. Ahí me corrige. Yes. Le puse where, es que tengo dos. Where they children run. Where they children run. Where they. Where does. Where does the child run? Entonces sería where does child run? The child run. Run. Mm-hmm.
Another one. Entonces sería he room in the park. In the park. In the park. Okay, in the park. Sería la respuesta. Yes, yes. He runs in the park. He runs in the park. Yeah. Ajá. Mm-hmm. Y la otra le puse yo que how long does she in the park? How long? How long does he in the park? How long does he in Spanish? Como cuánto corre o como cuántas veces va al parque va. Okay, how long does he run? How long does he run? He run. Entonces yo le puse ahí contestándome. Le puse he in the park. He runs 1 hour. He runs. He won. No, he runs in the park. He runs in the park. For 1 hour. Por una hora. For 1 hour. Okay, very one good. Hour. Okay. Let's stop there. Let's continue with Delmi. Delmi, share, please. Thank you. How long does Carlos run in the morning? Mm-hmm. Carlos runs in the morning 2 hours. Why does Mauricio pull the hair to Anita? Mauricio pulls the hair to Anita because he is naughty. Okay. Where does Manuel speak on the phone? Manuel speaks on the phone at San Vicente. Okay, in San Vicente, speaks, okay, in the answer. Thank you. Okay. Carlos, can you please share? Bueno, la primera, does the kid is running at the street? Mm-hmm. Yes, he's running at the street. La segunda, does Javier wear, why does Javier wearing a helmet? Because he is riding a bike. A veces queremos traducir cosas literalmente del español al inglés. Y muchas veces funciona, pero hay... Hello. Comercial. How often does Ramon at the telephone? He's 45 minutes at the phone. Okay. Bien, vamos a detenernos acá, vamos a practicar una cosa diferente en este momento. Los que no han participado van a participar acá. No sé si ven el libro en este momento. ¿Pueden ver? No. ¿Está cargando? Hoy sí. Es la página 31. Ah, yes. Ok. Página 31. Ok. Muy bien. Leeré la conversación que aparece acá de Kevin y Alberto. Ok. Escuchen la pronunciación de las palabras. Ok. Let me just do something here. Ok. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product. And write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work today? When does he have free time? Okay. Esa es la conversación. Ahora, quiero que, bueno, Nelson y Sandra. Sandra y Nelson. Yes, sir. Read, please. Nelson. What do you have to do in Thursday? I will check the production for the new product and why report about its. What?
Yes, continue, Nelson. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? So what is it about? What does Mr. Ruiz I have to do today, that day? I am not so sure. Mm-hmm. What I does he finish to work on the Tuesday? Or when does he have free time? Okay. Thank you, Sandra and Nelson. Thank you very much. Escuchemos a Juan y a Nehemías. Okay, comienzo yo. Yes. What do you do have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do play to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Okay, okay, thank you. Let's listen to Irma and William. Okay. What do you have to do on Thursday? Teacher. Hello. Teacher. Aún voy conduciendo. Okay, sorry, then no problem, no problem. All right. Then gracias, teacher, gracias. No problem. Irma and Emma. Irma, Emma, Irma, Irma, Emma. Okay. What do you do? What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report above. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does free time? Okay, thank you. Two more, dos más. Okay, escuchemos a Adelmi y a Noé. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not sure. What time does he finish to work on Thursdays? Or when does he have free time? Okay. Thank you guys for your participation. Vamos al número 3, abajo acá. Vamos a elegir entre do and does y luego rápidamente respondemos la pregunta. Okay. Alex, read, please. Number 1. Alex, número 1. Sorry, no había puesto el micrófono. What do Albert have to do on Thursday? What does Albert have to do on Thursday? Okay, very good.
Next. Yanira? Yanira. Yesenia. Sorry. Yesenia, number two. We does Kevin new hair. Why? Why? Why does Kevin new hair? Okay. Why does Kevin need help? Okay. Perfect. Perfect. Thank you very much. Margarita, three. Number three, please. What do you think going to help Kevin? Okay. Who do you think is going to help Kevin? Very good. Thank you, Margarita. Let's see. Alejandra, number four. What does Mr. Reese do on Thursday? Okay. What does Mr. Reese do on Thursday? Okay. Very good. Ya hemos elegido acá. Usted la responde cuando tengan tiempo, okay? Muy bien, porque ya tenemos el límite de tiempo. Okay. O sea, uy. Bajamos. Va a pasar lista, teacher. ¿Ah? Va a pasar lista de nuevo. No. Yes, yes, I will. No estuve al principio, jefe. No estuve al principio, coach. Sí, la pasé, ya la voy a volver a pasar. Ok. Entonces, hagamos ese de acá, número 5. Dice, creemos la pregunta. Perdón. Crear una pregunta, crear preguntas con las palabras por que ven acá. Ok. Hagamos esta parte, número 5, y con eso vamos a concluir con esta parte número 5. Si ven, no hay auxiliar, así que incluyan al auxiliar también ahí en la pregunta. Ok. Mientras les paso lista. Ok. Okay. Alejandra, yes, right? Yes. Okay. Carlos Ernesto, well, he knows he won't continue. Carlos Mario, yes, right? Presente. Carlos René, yes. Presente. Okay. Cecilia? Present. Okay, okay, very good. Nelson? Nelson. Yes, Nelson. Here. Okay. Delmi? Present. Dora, Alicia? Hello. Emma? Present. Francisco? Present. Roxana? Present. JJ. JJ. Hello. JJ. Hello. Julio. Well, Julio was here. Aquí estaba Julio, ¿verdad? Pero tuvo problemas con internet. Okay. Mario, no, right? Here. Okay, ya vino. Nelson, yes. Oscar. Hello. Hello, aquí estoy. Okay, okay. Reina, yes. Sandra. Victor, William, yes, right? Hello, teacher. Yesenia, and Noé. Okay. Present, the teacher. Yes, yes, Noé. Perfect. Mm-hmm.
We do have a money. Finish. Okay. Finish. Okay. Vamos a revisar entonces ya. Okay. Vamos. Chequemos todos juntos. Number one. Why does he have a meeting? Okay. Number two. Where does she process the payments? Okay, where does she process the payments? Number five. Three. Sorry. What does Ingrid do on Wednesday? Okay. When does the employee acquire the raw material? Okay. When does the employee acquire the raw material? Okay. The raw material. What is raw material? Yeah, prima. Thank you. Okay. People, let me stop here. Okay. Hoy creo que se han trabajado bastante. Okay. People, any questions? ¿Alguna pregunta? Negative. No. Alejandra, you have a question? No, okay. ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿No hay preguntas? No. ¿Alguna cuestión, teacher? Como entré unos minutos tarde por el internet, no sé sobre el curso. Hay que mandar de nuevo los papeles, dice ahí. Así es. Hay que volver a hacer todo el proceso, si no me equivoco. Sí. Okay. Es de volver a llenar la solicitud y todo, ¿verdad? Sí. En caso de... ¿Y por qué no usan solo la misma información, digo yo, verdad? Y solo enviamos las planillas. Pues la verdad no sé cómo... A veces, la otra vez costó que por una letrita no agarraban los... formularios. No sé la verdad. Entiendo. Ajá, okay. Y recuerden, enfatizo esta parte, es un requisito muy importante, la plataforma, ok. Y también, bueno, sí, la plataforma es esencial, crucial para poder seguir, ok. Tienen las actividades al día, los exámenes que aparezcan en la plataforma todo al día. Y otra cuestión con el tiempo de la clase. Mi consejo es que si no se pueden participar, si no pueden participar, traten, aunque sea siempre, de conectarse, ¿okay? En el teléfono o como sea, lo posible para poder conectarse, porque el tiempo lo marcan, ¿okay? El tiempo lo marcan. Ahí está estipulado a qué hora entró y a qué hora salió y cuántos minutos estuvo en la clase. Y eso también pueda influir en el futuro. Yes. Sí, a mí se me estuvo cayendo. A mí se me estuvo cayendo el sistema. Perdón. ¿Usted seguiría con nosotros siempre? Lo dudo. La verdad no sé. Lo dudo. Pues sí, pues para seguir la misma cuestión, pues porque uno ya sabe cómo trabaja usted. Uh-huh. Y como usted sabe cómo trabajamos nosotros, pues en cómo lo trabajamos, por qué lo trabamos. En cambio, con el nuevo, va a tener otra cosa. Va a decir, va a tener mucho de trabas. No, sea positivo, sea optimista.
Es el propio. Yeah. Sí, pero si nos sale un teacher enojado, imagínese. Yo. Ah, sí. No. Hey, no teacher, ¿y en la lectura qué tal estamos? Del 1 al 10. Debe so, so. Negativo. Pues negativo. Menos 10. Less than. No, está muy bien, muy bien. Está muy bien. Muy bien. Me enojaba poner a Alejandra. No. Ok. Sí. Como le vuelvo a recalcar, los minutos se los cuentan, ok. A la hora que entran y a la hora que salen están contados. Muy importante entrar, ok. Y si tiene que hacer algo, alguna emergencia, algo que pasó, no se desconecte, ok. Solo avíseme aquí en el chat o envíe un mensaje al grupo que se va a desconectar, que va a estar ausente por unos segundos, por unos minutos, pero ahí quédese conectado, ok. Para que le marque que ahí estuvo. Y siempre la cámara trata de tener encendida para que vean que ahí está. Porque si la apago, oye, si la apago yo acá, no saben si yo estoy aquí o no. ¿Me puedo ir? Bien, cabrón. Ajá. ¿Verdad? Uy, aquí estoy, no he ido. Bien. Ok, no me he ido, ok. Y las actividades siempre. Las actividades al día, ok. Solo eso. Teacher, a mí hay una pregunta de la actividad 12, creo que es. No me da, le pongo y le pongo diferente y no me da, pero no me acuerdo cuál era. La pongo de una manera, de otra y no me sale. ¿Cuál sería? Bueno, si gusta, quedémonos después de cuando todos nos vayamos y vemos qué es el problema. Okay. A mí me estaba dando problemas el espacio y el punto. Okay. Cuando te dejo dos espacios, o sea, aunque la respuesta esté buena, me la tiraba mal. Voy a lavarse los dientes. Okay. Where's the touch? Okay. Bueno, gente. Bueno. Beautiful people. Thank you for. Good evening. Good evening. Thank you guys for today. Thank you for. In the class today. I will see you tomorrow. Gracias por unirse a la clase hoy. Nos vemos el día de mañana, ok? Thank you, teacher. Hey, thank you, teacher. Good night, everybody. Buenas noches a todos, ok? El que tenga dudas, quedémonos. Y el que no, pues, salud. Thanks. Bye. Este, y usted puede ver ahí porque yo le tomé captura, pero lo tengo en galerías, lo de la pregunta esa que me sale mala. Dijo que era el 12, ¿verdad? Ajá, la 12. ¿El 12 es el de ahora? Ajá, no, okay. No, el de ahora es, sí. Vamos a sección 3. Porque no se la hice y me salió bien. Aquí sale el... Creo que es el video de la 11. Sería esto. Esa me dijo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál le salía mal? La de abajo, me acuerdo. ¿Dónde está John? Creo que fue. John, abajo. Okay. Vamos a ver. Bueno. What do you do? Esa es la que me creo que no me salía, word.
¿La puedo decir cómo está acá? Where does John come from? Ajá, es que creo que si la puse ahí, la puse al revés, la puse al derecho y nada, no me salía. ¿Al derecho cómo? O sea, primero puse uno, pues el otro y nada, no, nada. Y la última es esta. Dame comida, porfa. No tengo. Sorry, man. Ahí está. Ajá, pero ya sabe por qué es que no me salió buena esa, pero la puse de una manera, de otra, y yo tengo que dar. Ajá, pero sí la había puesto también. Tengo okay. que ponerle siempre el signo de interrogación. Siempre, sí. Si es pregunta, sí, siempre tiene que ir ahí el signo, sí. Okay. Ya voy a ver entonces ahí cómo. Gracias, Ticho. Ok, ok, perfecto. Ok. Bye, bye. Cuídese, cuídese, Yesenia. Bueno, 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 gracias. José, buenas noches. Gracias, igual. Tú. Ya no hay nadie que vaya a preguntar. Dora. No, no. No. No, linda noche, no. Thank you, thank you. Igual. Gracias, Dora. Igual. Ok. Solo la consulta, como no leí ninguna de las dos preguntas, no sé si la formulé bien, no quiero estar tipo engañado. ¿Cuáles preguntas? Dígame. Las que formulamos. De las fotos. Ajá, de las fotos. Ah, ok, ok, dígame, dígame. En una puse, why does he use helmet? ¿Se puede? ¿La última palabra que dijo? Helmet, casco. Ah. Porque sale el niño. Pero, ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Helmet, helmet. Helmet. En ese casco no es usar, sino que es como el helmet es un parte de la ropa. Entonces, se dice wear. Yo lo pongo en el chat, el verbo wear, ¿qué significa usar? Pero de vestir. Wear. Ajá. O sea, no usaría el use. No sería use. Uh-huh. Ah, y sería wear. Uh-huh. Y en la respuesta. He wears. He wears. Ajá, ajá. Porque. He wear helmet for some accident. ¿Se puede decir así? For the accidents, yeah. To prevent accidents. For some, no. For some accidents, yes. It's fine too, yeah. No problem. Sí está pero bien. No quedaría como muy chueco ahí. Sí, sería. For some, o sea, muy español. Mm-hmm. Español queriéndolo. For accident. Mm-hmm. De ahí dice cuando sale con el teléfono, who does he call at night? Está bien. Sí, y le puse he talks to his girlfriend. Talks o calls. Llamar o hablar. Hablar. Ahí tenía que hacer calls, ¿verdad? Tenía que usar sí, el mismo, solo que. Ajá, exacto, el mismo verbo, sí, sí. Porque talks es hablar, ¿verdad? Uh-huh. Se puede hablar por teléfono, se puede decir, I'm talking to my sister, no hay problema, lo puedo decir, pero como digo. Pero talking, hablando, o sea, uh-huh. está haciendo la acción, uh-huh. ¿verdad? Sí, pero I talk to my sister, yo hablo con mi hermana, I talk to my sister, no hay problema. Ah, ok. Pero como uso call en el verbo, llamar en el verbo, entonces. Calls. Se podía hacer. Uh-huh. Uh-huh. Igual la otra. With us, he room at night. Where? ¿Dónde? No. Why? Ah, why. ¿Por qué corre en la noche, digamos, y de ahí
He runs at night because cool. Because cool? It is good. It's good. No, it is. It is. ¿Cómo se escribe eso, coach? Es lo que hemos visto, lo que vimos al principio de la última semana. Ahí está en el chat. Ah, it's... Este, la cuestión es que después de because... Ay, eso, ¿verdad? Después de because usamos un sujeto, verbo y complemento. Uh-huh. Ok. Ajá, siempre en esta tiene que ser también la respuesta con el S, lo que estamos hablando ayer de la regla, ¿verdad? Depende de lo que ponga después de because. Ok. Uh-huh. Ah, pues sí, solo eso, coach. No quedo tan perdido. Está bien, entonces, coach. Muchas gracias por el tiempo ahí, después de la clase. No hay problema, ya sabes, siempre estamos ahí. Gracias. Ok. Feliz noche, una consulta. Sí. Y bueno, anteriormente ya había ido a otra, bueno, solo al principio hice en O4CC, ¿verdad? Y estaban, tienen ellos también eso de que cada módulo que va pasando le cambian coach, dicen de que por el diferente forma de pronunciar, la forma en la que trabaja, de ahí se agarran, porque uno al principio igual, como se ponen los compañeros, uno dice, pero yo les estoy pagando, ¿por qué no se queda el mismo? Pero tienen esa política de que los van cambiando. Sí, sí. Y me imagino que lo mismo han de tener acá en lo de inglés corporativo. Así es. Porque también a veces uno sufre también cuando el coach que viene solo habla en inglés y se queda uno. Y lo que más le cuesta a veces a uno es quererlo traducir, ¿verdad? No es igual como hablarlo algo a diario. Así es. Ahí está. ¿Y en qué etapa más o menos hacen el cambio acá? Terminaríamos toda esta unidad que hemos empezado. Se comienza, terminaríamos el módulo. Todo sí. El módulo. Módulo 1, ¿verdad? Módulo 1, sí. Uh-huh. Ah, ok. Vamos por la clase 12. Vamos por la clase 12 ahorita. Nos faltan 8 clases más. Ajá. 8 sesiones más. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Va. Está bien, entonces, pues ya uno ya va. Melda el training ya. Uh-huh. Ok. Yeah. Sí. Está bien, entonces. Yes. Nos vemos mañana, primero okay. Dios. Pues, entonces, buenas noches. Feliz noche. Gracias, igual. Gracias. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow.